Qué bueno que continúan con nosotros en Iglesia y Actualidad. Y a continuación vamos a conocer las intenciones del Papa Francisco, específicamente sobre la fraternidad. Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, lo que es esencial de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otra religión, y no andar peleando, y rezando unos por otros, abriéndonos a todos. El Papa Francisco nos invita al encuentro, un hermoso mensaje muy alineado con el Evangelio de esta semana. Yo creo que este mensaje del Santo Padre está a tono con lo que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad. Porque cuando vemos a tantas personas rechazando a uno por una ideología o por una cultura o por cualquier situación, por vivir en un regionalismo también, a veces vivimos rechazando. Y el Papa, como ustedes han podido observar en este Evangelio, nos invita a cultivar la fraternidad. ¿Y qué es la fraternidad? La fraternidad es ir al encuentro del otro o de la otra, ir al encuentro para ayudar, ir y no rechazar por una ideología. Y aunque el Papa no lo menciona directamente, pero nos está invitando al ecumenismo, porque él también se refiere a otro tipo de religión. Cuando oramos, estamos en comunión con otras culturas, con otras ideologías o denominaciones religiosas que también buscan de Dios y que también hacen visible el proyecto de Dios cuando aman, cuando sirven con alegría, cuando oran, cuando escuchan, cuando cultivan valores. Y esto no tiene, esta fraternidad o las religiones no tienen frontera, porque estos son los valores universales que nosotros debemos de cultivar y apoyar a los demás. Sí, yo creo que en los últimos años la Iglesia Católica ha hecho una labor muy bonita en cuanto a la unión de todas las religiones. Vernos al final como lo que somos, hermanos. Simplemente que cada uno tiene pues una fe distinta. Pero al final todos los cristianos buscamos al mismo Dios. Y hemos podido ver a través del Papa Francisco cómo él ha tenido cercanía con otros líderes de iglesia. Creo que ha sido el pionero, si mal no recuerdo, en dar este paso de unidad y, como usted decía al principio, de fraternidad. Sí, él no es necesariamente el pionero, porque ya hay una historia de los distintos papas en la historia reciente, por ejemplo, Juan Pablo II, que duró 27 años en su pontificado, fue uno de los que más promovió el asunto del ecumenismo. Y no solamente con palabras ni con un discurso, sino que estuvo también visitando en el Oriente, visitando a los judíos, la mezquita, y encontrándose con otros líderes comunitarios. Pero no solamente ir al encuentro, sino que de toda parte del mundo, independientemente de la religión, iban al encuentro con él. Y el Papa Francisco, pues también es de esta onda,
está invitándonos a amarnos. Señores, el amor no tiene color, no tiene fronteras. Y eso no es una ideología. El amor es vivir el amor de Dios en nuestra propia vida. Lo querramos ver de una manera religiosa o no de una manera religiosa, pero el Papa lo que nos está invitando es que vayamos al encuentro, la fraternidad. Y cuando hablamos de fraternidad, hablamos de hermandad, de amigos y de amigas que habitamos todos un solo planeta y que independientemente de la zona geográfica donde nos encontremos, pues debemos de seguir cultivando estos valores. Y al final esto deja un mensaje. Nuestra iglesia es cercana. Por supuesto, claro. Sí. Y es el mensaje que nos está dando el Papa. Es cercana, ¿verdad? ¿Y cuál es el reto de nuestra población hoy a raíz de este mensaje? Porque a veces nosotros tenemos mucha... cosas, Emilian, en la cabeza, y a veces hasta prejuiciamos a una persona por su forma de ser, por su forma de hablar inclusive, o hasta, mira, hasta la pelota, a veces uno de un equipo y otro de otro equipo, y ya por ser diferente, a veces rechazamos a uno, ahora que acaba de pasar la pelota, y a veces rechazamos un liceíta, quizás no se lleva bien con uno, con un aguilucho, y viceversa, o con otra denominación, un regionalismo que a veces vivimos en nuestro pueblo, a veces nos rechazamos por eso. Y el Papa nos está diciendo que debemos de romper todas esas fronteras y que qué bueno que somos diferentes, qué bueno que somos diferentes. Ahí se demuestra también lo que nosotros podemos aportar desde nuestra propia realidad. Sí, así nace la diversidad. Si todos pensáramos igual, yo creo que el mundo, como dicen por ahí, no fuera mundo. Entonces... eso también nos enseña a no solo ser cercanos, sino aprender a respetar. Cuando te acercas a una persona que no tiene tus mismos pensamientos y logran tener un debate o un diálogo, yo entiendo que ahí empieza el respeto, ¿no? Cuando frente a frente pueden tener algún tipo de diálogo. Es muy fácil tú dialogar, entre comillas, enfrentar a una persona a través de las redes sociales sin tenerlo frente a tu cara, pero ya cuando tú das ese paso más cercano, yo entiendo que ahí sí estás haciéndole saber a la persona lo que tú piensas y que tú respetas cuáles son tus pensamientos. Sí, y otra cosa, Milian, yo creo que cuando yo tengo un pensamiento y aunque no esté de acuerdo contigo, pero eso no significa que que sea mi enemiga o que estemos en contra. Pero es lo que la sociedad nos ha hecho creer. Nos hace creer, ¿verdad? Entonces yo puedo estar en contra de una idea tuya, pero no significa que estoy en contra de ti. Pero yo puedo rebatir una idea y ser un amigo tuyo y así sucesivamente. Entonces tenemos que aprenderlo y tenemos que practicarlo. Que aunque tengamos ideas diferentes, sentir diferente, inclusive hasta religión o partido diferente, pues somos uno, buscamos el mismo fin y tenemos también los mismos propósitos. Así es. Qué bueno que el Papa Francisco cada semana nos deja un mensaje sobre cómo debemos seguir manejando esta etapa de la vida que estamos viviendo. Nada es coincidencial. Cada semana hay un mensaje más inspirador que el anterior, más alentador, que nos deja al final ese mensaje de que no estamos solos. No estamos solos. Siempre habrá alguien que nos va a tender la mano, siempre estará ese dominicano solidario y siempre estará esa palabra de aliento en la Biblia. Así que nunca vamos a estar solos y eso es bueno siempre tenerlo bien claro. Milian, y también este mensaje debe de llegar a aquellas religiones del Medio Oriente, del Asia, ¿verdad?, que son radicales. Y por el hecho de yo ser cristiano, ya una persona si pertenece a otra religión ya viene contra mí ese radicalismo religioso, sobre todo algunas religiones del Islam, del extremo Islam, y de otras culturas árabes que no son tolerantes del cristianismo. Óyeme, los cristianos somos sus hermanos.
Somos personas, venimos de la misma realidad, tenemos la misma descendencia y habitamos el único planeta que tenemos. También este mensaje va para aquellas personas radicales que a veces nosotros creemos que son todos. Son algunas religiones extremas que por tú llevar un crucifijo en el pecho o profesar la religión cristiana, ya eres objeto de ataques, pero no cualquier ataque, no es una idea como te acaban aquí en las redes. Puedes perder la vida. Muchos mártires tiene la iglesia hoy en día por llevar el mensaje. Sí, lleva la buena nueva y ha perdido la vida. Es lamentable que en pleno siglo XXI veamos ese bajo nivel de tolerancia. Sí, y el Papa está pensando también en estas realidades. No es solamente un mensaje para nosotros, los que nos profesamos cristianos. Esto tiene que trascender el mundo, este mensaje de paz y de armonía. Por ejemplo, los árboles crecen, a veces viene un huracán o viene una tormenta, destruye, y la misma capacidad que tiene la naturaleza de poderse de nuevo renovar, y lo hace con una especie de armonía tan perfecta que esto sabemos que hay un misterio detrás de esto. Y yo creo que los únicos seres que nos peleamos y que discutimos y que nos atacamos es el ser humano, el único ser humano, hasta los mismos animales, teniendo en cuenta que no razonan como el ser humano, viven en armonía y vemos que unos se alimentan de otros, pero no se destruyen definitivamente, siempre están compartiendo los espacios que ellos entienden que deben de tener. Así es. Yo creo que es claro el mensaje del Papa Francisco esta semana. Debemos de tenerlo muy presente. Aunque la sociedad nos haga ver que tenemos que estar divididos. Es como el caso de las mujeres padres, que la misma sociedad nos indica que tenemos que ser enemigas, que tenemos que ser rivales. Y yo creo que los tiempos están para, más que nada para compartir de una manera u otra, sin pensar en competencia, en rivalidades, que ya de por sí eso es muy desgastante. Sí. Yo entiendo que lo importante es tratar de mantener la armonía a través de una buena comunicación y de ver de manera respetuosa siempre cómo tú puedes ayudar al prójimo. Y Mila, y si yo no comparto también tu forma de ser, tu forma de pensar, respetar y también tolerar. Tenemos que ser tolerantes. No podemos encajar a todos con una idea. A veces está entre nosotros esa especie de dictadura de que yo quiero que él sea como yo quiero que sea. Y si no es como yo quiero que él actúe, entonces lo quito de mi medio y hablo mal y me convierto como un enemigo. Y eso habla mal de la intolerancia que hay en tu propio interior. Tenemos que ser tolerantes. Pero esto es un don que lo cultivamos y que debemos de pedírselo al Todopoderoso que nos capacite para que podamos respetar y que al mismo tiempo podamos ser respetados. Así es. Y ahora vamos a hacer nuestra pausa comercial. Cuando retornemos, más contenido aquí en Iglesia y Actualidad. No se muevan.